desarrollándose en Venezuela puedan llegar a otros mercados como el mercado de Colombia y ya muy próximamente el mercado también trinitario y el mercado del Caribe. Así que bueno, son toda una serie de potencialidades que en esta mesa debemos discutir. Y discutir, bueno, qué obstáculos tenemos para utilizar todas esas oportunidades que se nos presentan. Es por ello que lo que queremos en el día de hoy entonces es, bueno, pasar directamente. Nosotros tenemos algunas propuestas ya. Tenemos algunas propuestas que queremos discutir con ustedes. Y que queremos intercambiar con ustedes. Por ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco consideramos necesario que sea decretada como un régimen especial de inversiones. Es por eso que hemos invitado a Ricardo Menéndez, nuestro vicepresidente de planificación. Llevamos ya varios meses trabajando en esa propuesta. Es una de las propuestas que quisiéramos elevar a nuestro presidente Nicolás Maduro para su consideración. La faja petrolífera del Orinoco, por sus características, por su extraordinario potencial, las reservas más grandes del mundo, merecen una condición especial de inversión, merecen una condición especial y tratamiento particular para su pleno desarrollo. Allí lo que vamos a tener en pleno desarrollo es un nuevo país, es un país donde se superen algunas de los males del pasado, donde ven acompañado de emplazamientos de viviendas, emplazamientos productivos, donde haya un sector de servicios que crezca, de servicios nacionales, de industrias nacionales. Es por eso que también hemos invitado hoy aquí a una serie de empresas de FEINDUSTRIAS que agrupadas en una empresa llamada Petropimi, bueno, nos hemos asociado con un capital accionario donde ellos son mayoría accionaria y ya tenemos logros concretos, por ejemplo, una fábrica de tubería ranurada allá en el Tigre, ya en plena producción, y donde Petróleos de Venezuela, bueno, les garantiza el abastecimiento de tubo para ser ranurado aquí en el país. Son ese tipo de iniciativas, como la que también tenemos, por ejemplo, como parte del Plan Guayana Socialista, donde queremos reactivar todo el aparato productivo que tiene Guayana, no solo el aparato productivo estatal, sino también el aparato productivo privado, que es uno de los más importantes en Sudamérica. Y que, bueno, para ello hemos llevado adelante toda una serie de acciones que permiten de que sea privilegiada esas empresas que están allá en Guayana, de que esas empresas en todas las fabricaciones de todas las instalaciones que son necesarias, por ejemplo, para la producción temprana de los hidrocarburos en los nuevos desarrollos de la faja, bueno, tengan privilegio a la hora de ser otorgado contrato, y de que los trabajadores que sean incorporados, bueno, sean incorporados en una forma ordenada, en una forma que nos quite trabajadores de los portones y los incorpore en una forma planificada y productiva a todas las necesidades de fabricación de todas esas facilidades de producción temprana que está requiriendo ya la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Fría. Son iniciativas como esa las que nosotros hemos puesto sobre la mesa, hemos ido llevando adelante, pero lo que queríamos hoy en este tipo de reunión es de que nosotros, en una forma franca, abierta, transparente, tengamos las propuestas de parte de ustedes, que las propuestas consolidadas en cada uno de los gremios que los agrupan a ustedes, podamos canalizarlas, podamos jerarquizarlas y podamos llevarlas a la consideración de nuestro presidente Nicolás Maduro para su correspondiente aprobación. Mañana, en la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, esta mesa de hidrocarburos va a presentar entonces sus propuestas que van a salir del consenso que tengamos en el día de hoy. Así que yo invito a que, bueno, comencemos con las propuestas que ustedes han preparado. Yo quisiera que comenzáramos en el caso de los hidrocarburos con Luis Javier Grisanti, que es el presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, que agrupa, bueno, a la mayoría, si no la totalidad, de todas las empresas que son socias de Petróleo de Venezuela en la producción de hidrocarburos, también de producción de gas. Son empresas privadas,
tanto nacionales como internacionales, y que son un modelo que, por supuesto, con sus limitaciones, con sus obstáculos que debemos evaluar y que debemos resolver, ha sido en los últimos 8 años, bueno, un mecanismo excelente de interacción y de interconexión entre el sector privado y la empresa nacional Petróleos de Venezuela. Así que buenas tardes, Luis Javier, y adelante con tu propuesta.